a todo el mundo mundial Tres cuartos de hora después. desde nuestra sede en Pucela City, España. Arrancamos directo. Escopeta. Ya está. A ver, ¿dónde podemos ir? Me voy a bajar. ¿Dónde he marcado yo? Pues para allá. No, para allá no. Marqué está para allá. Claro. Que vea un lavado de esos, no sé cómo se dice lavado. Yo lo llamo búnker, Antonio. Ya, yo también, pero estos dicen. Bueno, pues por eso muy técnicos. Por aquí hay un aeromón volador, ¿eh? Y aquí hay uno que se está duchando. Voy a ir con las garras, ¿eh? Bueno, cuidado. Muerto. Bueno, me cago en la puta recarga. Recarga ya de una puta vez, hombre. Bueno, cuidado. Que son dos, que se me está complicando mucho. Uf. ¿Cómo se me ha complicado, Antonio? Espérame que he cogido todo el equipo aquí. Moja, Antonio. Espera, primero el zumo pequeño. Cógete el zumo pequeño. Uno. Y tienes aquí este. Otro. Cógete el zumo grande, seamos el. El botijo. Bueno, ya hay cactus. Y ven aquí, que hay tres cactus aquí. Uy, no me he dicho entero yo. Espera un poco, a ver. Crecen otra vez, Antonio. Recarga. Ven para el cactus, Antonio. Voy. Dale. Menos mal que esto no era muy. Muy gamer, ¿no? No. Sí, pues había un problema, tenía yo que enfrentar a los dos, que no sabía ni a cuál de los dos dar. Aquí hay uno de estos. Me da ahí, pero voy a cogerle, a ver. ¡Coche, coche! ¿Dónde está? ¿O de dónde está? Se ha ido. Aquí está, conmigo. Otra vez se vuelve en el coche. Ha venido aquí a ver si podía recoger algo. Que no sé si la ha cogido o no. Va. No subo. No hay nada ya. Se lo ha llevado todo el cabrón. ¿Se había algo? Se lo ha llevado todo. Aquí hay unos brazos. ¿Quieres unos brazos? No, ya tengo brazos, Antonio. Vale, pues me lo digo yo. Cambio los de la. Vale, pues tenemos brazos los dos, ¿no? Sí. Brazos y yo tengo el automático. ¿Y tú tienes de volar? Tengo las piernas. Piernas, ah, vale. Volar, entonces solo tienes piernas de volar, ¿no? Sí, bueno. No tienes la mochila, me refiero. Sí, pero al volar se vola más con las piernas que con la mochila. Ya. Pero. Sí, pero no, a mí me gusta más la mochila.
Bueno, pues es más manejable, Claro. más portátil, más cuchi-cuchi. Cuchi del tren. ¿Qué te van a dar de oro? De oro, mil y pico. 1000. Sí. Pues entonces ya los siguientes te los di para ti. Desengancharme de la corriente eléctrica y enderezarme, que no veo un carajo, un vago. Me va a quedar ahí, ya, Bueno. acartonado. Joder, llevamos ya 6 muertos, madre mía. Hemos tenido que entrar en conflicto normal. Pero Pero no, no es que... va a ser suficiente para la Sí, superviviente. pero es que me parecen muchos, que yo no me doy cuenta de haber hecho tantos. Pues yo ahí tuve que matar a dos, nosotros que hubiera matado por el camino, tres. Nueve, 18, dos parejas, tú. Y ya quedamos tres. Sube. Hostia, un ser en Cuba. Están Oh, no, disparando. ya nos están disparando. Voy a por ellos. ¿O no? Creo que de momento deberíamos huir. A la baja. Bueno, ¿cómo volas tú? Hostia, como profesional. Hostia, si dispara el rayo y todo así a la vez. Ya como sabe, dispara el rayo y volar y todo. No, me sale, pero sin querer. Ven aquí dentro a ver si hay que hay un par de cofres de los buenos. Gente. Hostia. Dale a este si quieres. Muere rata putrefacta. Qué susto me ha pegado. Pensé que no lo contaba, ¿sí? Recarga. No te ha atacado, ¿no? No. Porque ellos no querían. Ya, bueno. Y eso porque es muy bueno. ¿Qué tal andas de munición? Porque a mí no me entran. Es que solo llevo un arma normal, como quien dice. ¿Pero cuál de qué es? Pues un fusil. ¿Y no te hace falta munición para Fusil ese? ariete. ¿Te hace falta munición? No. Hostia, cuidado. Toma, por cabrón. Mata otro. Ay, 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 que me he quedado ahí los guantes sin coger. Ay, y yo no me mato de milagro. Y he perdido los... Ah, no, no, sí que tengo las piernas aquí. Yo no me meto de milagro.
Ahora sí. ¿Hay algo bueno por ahí para recoger? Pues sí, pero lo he cogido yo. Ah, vale. ¡Ea! Ah, no sé qué. Unos... He visto unos... unos splash. Voy a coger altura, Antonio. ¿Y yo? Ah, bueno, espérate. Están aquí estos que se... pueden cabrear en cualquier momento. Cuidado, 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 que me mato, que me mato. A ver, voy a ver a esos que... Voy a volver a poder subir aquí. A ver aquí. Antonio, me estoy aguantando las ganas. Entra en broncas. Vete abriendo el cofre ese bueno. Ya está abierto. Quedamos 4, Antonio, ¿eh? 4-2. Tengo los guantes lanzamisilacos. Y tenemos 8 muertos. 4 cada uno. Lo que quiere decir que si saltamos con sobeteo tenemos... Bueno, pues eso, lo que estoy pensando. A ver. Nos tenemos que ir aquí, ¿eh? Aquí meterse adentro. Espérate, que tengo yo aquí que tomo la medicación. Pues tienes aquí para tomar medicación, ¿eh? Bueno, que me estoy mojando. Pues eso, cógete este si quieres. Venga, déjalo. Buah, me mato, bueno, me mato. Bueno, que me voy a matar, que me mato, que yo, me mato. Vaya, el 15 de cojones. Vaya aterrizaje, qué chulo. Yo... Y le tengo por aquí al lado. Somos 4, ¿eh? Ya, lo sé. Buah, me encontró. Este fuera. Este fuera, Riseras. Te queda a ti el tuyo. Qué bien, Antonio. Y he visto por aquí un... ¡Ya he visto! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ratita! No te ha hecho falta, no te ha hecho falta ayuda. Tenía un buen arsenal armamentístico. Pues lo malo de lo que es que no nos van a dar al superviviente. Bueno, pues claro, yo he matado al mío y tú al tuyo, pero no conjunto. ¿No? No, a mí no me lo han dado. 10 muertos para nada. A mí no me lo han dado. Algo duermo en la sala. Voy a mirar. Estos han sido más o menos fáciles. Es fácil porque... Vamos. Somos leyendas sin miedo. Y luego estoy yo. Y paso de nivel. Cuando menos lo esperan, sorprendo al enemigo. Ha sido fácil porque vamos bien equipados, Antonio. Bueno, pero no han puesto muy terrible. Si nos pillan. Y estamos en clasificatoria, ¿no? No estamos en clasificatoria.